Whisper underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Encontré una persona, desperté de lo que pensé. Mis sueños compartes, pero que nuestras vidas también. Encontré el amor, y no solo para guardar secretos, para soñar por nuestros hijos que vendrán. Tan jóvenes, pero eterno amor, luchando contra el dolor. Todo estará muy bien, lo sé. Tu mano pediré. Soy hombre, tú mi mujer. El futuro en tus ojos ya puedo ver. Bailaré en la oscuridad, abrazaré descalzos al bailar. Nuestra favorita ya sonó. Dices que te ves tan mal. Yo susurré y dije: eres tan bella, la más perfecta, amor. Abrazándote, descalzos a bailar. Nuestra favorita ya sonó. Tengo fe en nosotros dos. Eres un ángel, no merezco esto. Eres tan perfecto, no merezco esto. Somos tan perfectos, amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Musician Factory a través de Pulso Sur Noticias. Primeramente, hoy vamos a tener un programa lleno de sorpresas. Y la mayor sorpresa para mí es tener a mis alumnos de la Academia Contratiempo. Aparte, bueno, estamos de fiesta porque ya estamos en diciembre, próximamente Navidad y Año Nuevo. Y bueno, qué mejor que cerrar con
esta gente que tenemos aquí, que son mis alumnos más apreciados, digamos, consentidos no, pero de los mejorcitos que tenemos, ¿no? Ah, bueno, vamos a presentarlos a cada uno de ellos. Ellos nos van a decir su nombre y qué están estudiando. Mi nombre es Lola, estudio canto. Hola, yo soy Gabriela y estudio canto y piano. Mi nombre es Adriana y estudio guitarra acústica. Mi nombre es Ania y yo estudio batería. Mi nombre es Harun y estudio guitarra acústica. Bien. Mi nombre es Carlos y estudio guitarra eléctrica. Yo soy Carlos también y estudio guitarra eléctrica también. Hola, yo soy Joel y estudio bajo. Hola, yo me llamo Jeremy y toco batería. Bueno, soy batería. Yo me llamo Ismael y toco batería. Hola, me llamo Pablo y estudio guitarra acústica. Hola, me llamo Axel y estudio voz, canto. Perfectísimo. Bueno, pues ellos son parte de los alumnos de la Academia Contratiempo que están con nosotros esta tarde aquí en este programa. Van a tocar algunas rolitas también para todos ustedes. De hecho, próximamente tenemos nuestro festival de invierno y ellos van a participar también dentro de este festival. Y bueno, me gustaría un poco comentar con ellos también, que nos platiquen un poco acerca de por qué la inquietud de estudiar música y en particular el instrumento que escogieron para esto, ¿sí? Jania, dinos, ¿por qué te gustó la batería? Pues a mí me llama la atención nada más el sonido y pues no se me ocurría tocar algún otro instrumento. O sea, tú dijiste la batería para mí es lo que me llama y eso es lo que quiero, ¿sí? Bien. A ver, Adriana. Pues es que cuando estaba chica veía películas con la guitarra y me llama mucho la atención. Y pues ahí fue que me compraron. O sea, a través de las películas dijiste yo quiero tocar guitarra. Perfectísimo. Sí. Y te compraron tu guitarra. Sí. Y dijiste yo voy a contratiempo porque es la mejor escuela. Sí. Gaby. Pues toda la vida me ha gustado cantar y pues supuse que el piano sería una gran herramienta para acompañarlo. Perfecto. O sea, desde bebé cantabas ya. Ah, sí. Toda la vida. Así cantando. Perfecto. Lola. A mí también me gusta mucho la música y sí, siempre cantaba y dije, sí, quiero cantar. Perfectísimo. Y sí, quitarme algunos miedos de estar frente a la cámara y sentar el micrófono. No es fácil, ¿eh? No es fácil, señores, estar frente al público primeramente a tocar y ahorita pues para ellos es la primera vez que están frente a una cámara, sí. Ahora sí que cantando y tocando algunas canciones y no es nada fácil, pero bueno, también se trata de eso, el parte del estudio. Por acá tenemos Axel. Pues a mí más que nada fue por un cantante, José Madero de Panda. Ajá. Más que por eso aprendí a cantar. Digo, creo que todos tenemos una, como digamos, un ídolo, ¿no? Una banda, un artista. Y por eso así como que decimos, yo quiero tocar o yo quiero cantar. Entonces se vale, ¿por qué no? ¿Pablo? Pues bueno, yo empecé por mi abuelo que tocaba requinteo y me llamaba mucho la atención. Entonces empecé a tocar la guitarra. Aparte que es una buena forma de expresar pues todo lo que sientes, para eso es la música. Perfectísimo, Pablo. Pues para mí iniciar a tocar batería fue, más que nada me llamó la atención como el que estaba tras los toms, tras la batería. El que no se ve. Hasta ajá, exacto. Siempre era como el que más se divertía, entonces claro. Dije, quiero probarlo, la verdad es que me gustó mucho. Perfecto, perfectísimo. Bueno, yo pensé, bueno, a mí espérame, me gusta... antes de que empiece Jeremy. Jeremy fue de nuestros primeros alumnos de batería. Estuvo con nosotros, bueno, ¿cuánto tiempo? Como 4 años y medio, casi cinco años. Cinco años. Estudiando batería ahí con nosotros y, pues bueno, la verdad, de los mejores alumnos que hemos tenido en batería. Le ha echado muchas ganas, lo conocí desde chiquitito. Pero bueno, a ver, ahora sí, Jeremy, dinos. Bueno, yo empecé, no sé qué edad empecé a tocar batería. Pégate me gustó mucho la atención a tocar porque a mí me, no sé, antes yo molestaba al profe. Ah, sí. Me metí al lado a ver cómo tocan y todo. Y pues me gusta mucho tocar cumbia, salsa, reggae, bueno, yeah, aproximadamente rock. Y pues me llamó mucho la atención la batería. Y pues dije, voy a empezar a tocar, a ver lo que más me gusta. A ver qué sale. Fíjense que hay muchas anécdotas ahí con Jeremy. De hecho, cuando estaba chiquillo estábamos en la escuela y en contratiempo. Y de repente sí, se metía a las clases a estar escuchando cómo tocábamos. De hecho, luego nos llevaba hasta galletas a los profes para que comiéramos galletas. Ay, Jeremy, ¿te acuerdas de eso? Sí, profe. Y después tuvimos un tiempo, estuvimos con una batucada ahí en la academia. Y él se metía a vernos, a escucharnos cómo tocábamos la batucada.
Y un día le dije, a ver, toma, y te di creo que un tambor, o no me acuerdo qué te di, ¿verdad, Jeremy? Tambor. Y le dije, ahora tú vas a hacer esto, y él empezó a tocar ahí, y de ahí para adelante empezó con la batucada, y luego ya entró con las clases de batería, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, lo que a mí ni la guitarra acústica, a mí me gustaba, y no sabía tocar, hasta que con trabajo toco con la mano izquierda. Bueno, soy zurdo para empezar. Pero bueno, le hace el intento. A ver, muchachos, péguense un poquito más para que podamos salir todos. Péguense así, como que se quieren mucho, eso. Luego, Joel, a ver, yo dime así para otra parte. Yo empecé con la batería primero, pero me llamó mucho la atención el bajo porque era como el acento en las palabras. Sin el bajo en la música no tenía sentido. Sin el bajo, la música... ¿Escuchan eso? Yo no se lo enseñé. Yo no enseñé eso, él lo sacó. Y qué padre, ¿eh? Bien, bien, Joel. De hecho, Joel, ¿cuánto tiempo llevaste con nosotros? Bueno, llevas con nosotros ya igual como 3 años, ¿no? Sí, en la batería tuve como 2 años. Fíjate, o sea que toca batería y aparte bajo. Y vieron el bajo, pues casi de su tamaño, pero bien, bien, Joel. Bien, entonces, Carlos... No, sí, me llegó mucho lo que dijo Joel. No, pues yo tocaba guitarra desde que era pequeño, ¿no? La verdad no me acuerdo, pero como estaba en la primaria ya me gustaba, pero así de que sacaba canciones de Metallica y eso nada más. Ah, desde la primaria ya tocabas Metallica. Pero, o sea, lo más básico. Y fue que me empezó a gustar más la música y ya todo esto más a fondo. Y fue que, no recuerdo cómo, pero por recomendaciones, pues ya fue que llegué a parar con AXA y pues aquí seguimos, afortunadamente, muy buen profe. Ay, bueno, gracias. De hecho, la barba dice. De hecho, Carlos participó con nosotros, bueno, con el proyecto original que tengo, que es AXA. Participamos en un festival que apenas se hizo, el Quintana Rock Fest. Yeah. Y participó ahí tocando con nosotros unas 2 rolitas y bien, bien hecho, ¿eh? Bien hecho. Muy agradecido. Eso. Luego... tenemos a Carlos otra vez. Yeah. Ah, no, es otro Carlos. Venga. Yo, la verdad, tenía amigos que venían a contratiempo, pero pues a mí nunca había llamado la atención, así que un día decidí probar y ya les pregunté en dónde se ubicaba la academia y fue que fui a pedir informes y ya entonces llevo tocando y la verdad es que me encanta tocar y no lo pienso dejar nunca porque pienso que es un método de desestrés cuando estás ya de la escuela harto, llegas a tu casa, sí, te pones a tocar lo que sea y ya... todo lo sacas, y la verdad, un muy buen profe, Axel, la verdad, me ha enseñado muchas cosas. Oye, pero, ¿de dónde nació el gusto de la guitarra? Pues, igual me gustaba mucho la música, pero nunca, o sea, pero no me llamaba la atención, hasta que decidí probar, y dije, pues la guitarra es lo que más me llama, porque igual siempre jugaba Guitar Hero, y pues, la guitarra, es lo clásico, ¿no? Y ya probé, ya desde ahí. Ya, estoy encantado. Fíjate, de hecho, hemos comentado aquí en el programa algunas ocasiones que, bueno, Guitar Hero nos hizo así como que el fuerte a muchas academias, porque de repente cuando empecé con la academia hace como 11 años, me llegaban chavitos, oye, yo quiero tocar Guns N' Roses, yo quiero tocar Metallica. Y digo, oye, ¿de dónde conoces todas esas bandas, no? Y de repente, pues, me entero que está este juego del Guitar Hero, pues ahí salía todo. Y bueno, eso nos ayudó mucho. Yo soy pésimo en Guitar Hero. Harum. Pues, díganos usted. Pues yo empecé primero tocando la batería, pero pues después... ¿Pero hace cuánto, Harum? De hecho, estaba mucho más chiquito. Ya sí. Tiene, ¿verdad? Ya tiene, que empezó con nosotros en la batería. Venga, dime. Y pues dime. Después me salí, pero sentí que podía tocar la guitarra. Entonces me metí y pues a ver qué sale. Bueno, ya lo verán en el programa, a ver qué tal sale, ¿no? Bueno, chicos, pues muy padre, realmente para mí es un gusto y un placer tenerlos aquí. De hecho, son algunos de los que tengo de alumnos en la academia, faltan más alumnos, pero para mí es un honor y un placer verdaderamente compartir con ellos cada clase, cada día, el compartir los conocimientos. Realmente parte del inicio de la academia y del objetivo de la academia precisamente es compartir. Y no nada más a veces la parte musical o la parte artística, sino también más allá de ello, ¿no? Porque muchas veces pues llega a haber mucho afecto, mucho cariño, así como les tengo a todos ellos, y no me vean porque me van a hacer llorar. No. Mucho afecto y mucho cariño a todos ellos, y para mí es un gusto y un placer precisamente compartir con cada uno de ellos. Y bueno, ahora sí que la prueba pues la van a tener aquí en el programa, van a escuchar cómo tocan. Todos iniciamos de alguna manera, pues poco a poco, no iniciamos obviamente tocando lo mejor
pero poco a poco empezamos a trabajar y empezamos a estudiar y empezamos a prepararnos. Y parte de esa preparación pues es esto, precisamente presentarnos pues en festivales, en programas, etc. Ellos, para ellos es, como decía hace rato, es la primera vez que participan en un programa de este tipo, en televisión, digamos, por internet. Y yo creo que estaban nerviosos, ¿verdad? ¿Estabas nerviosa, Lola? Sí, estoy temblando. ¿Estabas nerviosa o no? Sí, estaba un poco nerviosa. ¿Sí? ¿Tú, Gaby? Más o menos, sí. Más o menos, sí, o siguen nerviosas. Como que no es lo mismo, ¿verdad? Tener así como que la cámara, pero saluden, hombre, todos nos están viendo. Saludos ¿a quién quieren saludar? Así, a ver, ¿a quién quieren mandarle saludos? Pues sí, a ver, ¿a quién quieren saludar? ¿A quién quieren saludar, Gaby? A mi mamá. Está bien. ¿Tú, Adriana, a quién quieres mandar saludos? Pero no te oyes. A mi abuela. A tu abuelita, Jania. A ver, pásale el micro, Jania. Yo a mi mamá y a mi otra hermana que están en mi casa. Perfecto. Nosotros dos queremos mandar un saludo a Charlie Montúfar, exalumno de Contratiempo. También, exacto. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere mandar un saludo? Aprovechen, muchachos, porque después ya no... Yo le quiero mandar un saludo a mi mejor amigo y a mi mamá y a mi hermano que se quedó de flojo en mi casa. Oye, es cierto, Roger, no veniste. Ay, Roger. Deberías haber estado aquí, no importa, ya después veremos. Bueno, Jeremy, mamá, a ver. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá y pues a mi hermano. Pero ve a la cámara, Jeremy. Allá, no, yo quiero mandar saludos a mi mamá y a mi hermano. Y a tu hermano, perfecto. ¿Alguien más allá? No, pues le quiero mandar un saludo a mis jefes. Son chidos. Pues yo igual a mi mamá por apoyarme y a mi abuela por pues regañarme que estudiara guitarra. Muchas gracias. Te quiero. Pues yo a mi mamá también y pues a mi amigo el Paco y el Ricardo. Bueno, algo de esto también, parte de esto es agradecer precisamente a todas las personitas que están ahí atrás de cámaras que nos están viendo por apoyarnos, por apoyar y confiar también en el trabajo de la academia y también, ¿por qué no? Obviamente a los papás que siempre están ahí al pendiente de sus hijos, que nos apoyan con estas presentaciones, que los apoyan a ellos precisamente para seguir en este camino que realmente como músico, la carrera musical no es fácil, pero pues bueno, siempre tener el apoyo de alguien atrás, tener el apoyo de la familia es súper importante, súper importante. Pero bueno, vamos a ver. Ah, mira, aquí me llega un una petición que si pueden tocar algo de... No es cierto. Ah, cierto. Aquí, bueno, sí, efectivamente. Aquí hay otro programa dentro de Pulso Sur Noticias. Hay un programa que es de abogados, ¿cómo se llama? Diálogo jurídico, donde participa también la hermana de Jania. Sí, ¿verdad? ¿Tú has venido a su programa, Jania? No, nunca. ¿Por qué nunca te han invitado? Oye, qué mala onda. Aunque sea a ver, ¿no? Bueno, un saludo, Shanti, un saludo para ella que también tiene su programa Diálogo Jurídico aquí dentro de Pulso Sur Noticias y a su papá, claro que sí, también a Trino Alcocer, de hecho a toda la familia que aprecio muchísimo, a toda la familia Alcocer que realmente desde que yo llegué aquí a Chetumal me han apoyado, han estado también apoyándome dentro de mis actividades. Y pues es una familia que quiero mucho, a todos ellos un saludote y que estas fiestas se las pasen súper padres, se las pasen súper bien. Ahora sí que es una época de reflexión. Bajo este marco vamos a comentar algo. ¡Vuela! No, bajo este marco vamos a comentar algo. Esta época es una época de reflexión para todos, es una época de renovación también. Creo que es momento de tener una introspección cada uno de nosotros, y hablo también por ellos, que ver y valorar todo lo que hemos hecho, creo que es lo más importante, y también para los jóvenes, es muy importante que aprendan a valorar lo que tienen, pero también que aprendan a luchar y que aprendan a seguir trabajando por lo que quieren lograr. Siempre plantearse objetivos, siempre plantearse metas. Y esta época precisamente es eso, la época decembrina es más para estar con la familia, más para estar con los amigos. No pensemos en lo que dejamos atrás ni en lo que va a venir adelante en el próximo año, ¿no? Más bien yo creo que lo más importante es vivir el momento, disfrutar el momento,
en el que estamos, y eso es lo que nos va a hacer felices. Y esa parte de disfrutar ese momento y de vivirlo es lo que va a ir generando el futuro de cada uno de nosotros. Y realmente yo estoy muy agradecido, muy, muy agradecido con el universo de haberme dado la oportunidad de compartir con todos ellos, con todos y cada uno de ellos, que a veces, bueno, pues uno se apasiona en los ensayos y todo, y a veces, pues sí, de repente tengo que regañarlos un poquito, ¿o no? Un poquito. Tengo que regañar, pero es parte de, entiéndanme, muchachos. Eso es parte de, pero... Pero bueno, lo importante es precisamente esa convivencia, que cada uno de nosotros podamos también compartir. Yo lo que les digo a todos y cada uno de ellos es que así como yo comparto con ellos, en su momento a lo mejor va a haber la oportunidad de que ellos tengan que compartirlo. Tal vez no como profesores, pero si en la calle o dentro de algún escenario o de repente conocen otro músico y les pregunta algunas cosas, pues compartir, no ser egoístas, no quedarse las cosas. Creo que lo más importante es compartir, porque de esa manera crecemos nosotros y crece también la otra persona, o ayudamos a que crezca la otra persona. Entonces, en estas épocas, pues bueno, desearles a todos una muy, muy feliz Navidad, a todas las familias, a todos ustedes, chicos, que la pasen súper padre, que realmente disfruten de estas vacaciones, que disfruten de estar con la familia, con los amigos. Obviamente, la cena de Navidad. De hecho, ¿qué cenan ustedes en Navidad? A ver, platíquenme. ¿Y tú, ustedes qué cenan, Jania? Pizza. Bueno, la última vez cenamos pavo, pero normalmente solo nos preparan un tipo de guiso de carne. ¡Órale, qué rico! Gaby. La verdad, no sé, siempre piden comida y ya. Ah, siempre piden. Así, sí, más igual. De volada. Tráigame una comida china y con eso, ¿no? No, o sea, encargamos que preparen algo. Ok. O sea, encargan para preparar algo para la cena. Adriana. Pues no sé, o sea, cada año como que cambian de platillo y como mis papás, o sea, tengo que ir con mi abuela paterna y mi abuela materna. Entiendo. O sea, que cenas dos veces. Ajá, exacto. Oye, está chido. Y pues dependiendo de lo que ellas quieran, o a veces pavo o lo que sea. No, perfecto. Lola, ¿tú qué acostumbras a hacer en Navidad? Igual pasarla con la familia. Uh-huh. ¿Cenan? Sí, cenar, comer rico, platicar. Oye, ¿cocinan ustedes? Sí, también. ¿Sí, tú sí cocinas? ¿Cocina? No. ¿Cómo vas a ayudar? ¿Cocinas pasteles? ¿Y haces pasteles, Jania? No, ni unos huevitos ahí, nada. También, bueno, para mí. Yo cocino. A ver, ahí atrás, ¿quién cocina en Navidad? ¿Dónde está el micro? Yo cocino riffs. No, no es cierto. No, yo no cocino. ¿Tú no cocinas? Comemos lo que sea que haga la cocina económica del Azteca. Pero... Él lo dijo, él le cobran el gol. No, pero sí, o sea, siempre nos la pasamos bien con lo que sea que hagan. Mis papás tampoco cocinan, no la mamá o la papá, pero nos la pasamos bien entre nosotros. Qué padre. Sí. De eso se trata, ¿no? Joel, así es. ¿Ustedes qué comen? ¿Qué cocinan? Pues lo que haga mi mamá. ¿Lo que haga tu mamá? ¿Está bien? A ver, ¿qué más ahí? ¿Jeremy? De todo comemos. ¿De todo? Sí, en Navidad, bueno. ¿Y tú le ayudas a tu mamá a cocinar o qué? Pues algo. ¿Algo? Algo. Me manda a comprar y todo. Ah, tú eres el mandadero, para te mandan ir a comprar. Unas tortillas, exactamente. Bueno, comemos pavo y pues todo lo que venga, ¿no? Lo para que disfrutar llegue. Todo. Perfecto. Diciembre para disfrutar. Isma. Pues nuevamente con mi familia, de parte de mi papá, son... siempre, todos los años, es como un surtido de comida. Nuevamente sobra mucho hasta... Del 24 hasta sobra para luego 31. Perfectísimo. Pero sí, es variado. O sea, depende de su estado de ánimo, supongo. Bueno, cada quien, pues de acuerdo a sus gustos, pues prepara su cena de Navidad. Pero creo que lo más importante es convivir en familia, ¿no? Eso es lo más bonito. Creo que estar todos juntos, convivir con los hermanos, con los primos, con los papás, etcétera, y se arman ahí las fiestas muy padres. Bueno, vamos a terminar este programa, pero sin antes me gustaría que cada uno nos dijera así como que una despedida, algo bonito para Navidad. Como que, a ver, ¿qué se les ocurre? Lo que se les ocurra. Dale, Axel. Pues siempre desearles lo mejor a todos, reconsiderar todo lo que han hecho, de que todo salga bien,
Estar en familia. Sobre todo los ensambles. Ah, todos los ensambles. Estar en familia, que todo lo que hagas se disfrute. Perfecto. Que no lo hagas por compromiso. Perfecto. Pablo. Pues que disfruten a su familia, más si viene de muy lejos. Pues yo digo que ojalá y siempre se la pasen bien. Que disfruten con sus primos, diviértanse, no hagan tantas locuras. No revienten bombitas, por favor. Ah, sí, no revienten por cohetes, favor. Pobres perritos. Mi perrito se asusta y pues hasta yo me asusto a veces, entonces, por favor, no revienten bombitas, nada más diviértanse, por favor. Perfecto. Gracias. Isma. Pues lo que les puedo decir es que nunca se queden con las ganas de hacer algo nuevo. Siempre, si tienen la curiosidad de tocar algún instrumento o practicar algún deporte, háganlo. Es mejor quedarse con el lo intenté a nunca lo hice. ¿No? Exacto. O sea, si quieren tocar un instrumento, vayan a contratiempo. ¿Te exactamente, sí. Está muy chido. Se divierten mucho. A ver, ¿quién sea Jeremy? Bueno, yo les deseo un feliz Navidad, Año Nuevo, y pues que se lo pase con su familia, con sus amigos, bueno, por decir, con sus familias, y pues, no sé, y pues que llore. Joel. Yo les deseo muy feliz Navidad y que coman bien. Que coman bien. Sí. Pues desearles a todos los que nos están viendo que se lo pasen de lo mejor. A veces creemos que en estas fechas tenemos que tener regalos o tenemos que tener a toda nuestra familia. Hay personas que no están pasando buenos momentos, pero es parte de la época, ¿no? Ser felices con lo que estamos viviendo. Y, con lo que tenemos. Y ¿no? Con lo que tenemos, con lo que nos pasa y mucho rock a todos. Perfectísimo. Yo les deseo feliz Navidad y que se la pasen con todos sus seres queridos. Igual, innovando siempre y aventándose a cualquier locura que se les ocurra, mientras sea dentro del criterio sano, y más si es del ámbito musical, aviéntense, porque les va a encantar. Perfecto, Harun. Que la pasen bien en Navidad con su familia, y recuerden que Santa Claus no existe. Oye, pero yo le pensaba pedir una guitarra, ¿cómo ves? Lola. Nos pusiste tristes a todos. Falsas ilusiones. Yo les diría que le digan a la gente que les importa, que la quieren y que están contentos de estar con ellos. Y yo les quiero decir a mi familia de Contratiempo que les agradezco mucho. Que cantemos juntos. Eso es lo que yo les digo, que le digan a la gente que la quieren y que escuchen música y que canten. Perfectísimo, Gaby. Pues desearles igual felices fiestas y muchas bendiciones y salud para el próximo año. Perfecto. Les deseo una feliz Navidad y pues que disfruten mucho su familia, porque normalmente en estas fechas es cuando todos se unen, y pues disfruten sus abuelos, los abuelos no son eternos. Y pues ya. Yo les deseo feliz Navidad a todos y que no importa lo que te traiga Santa Claus, sino lo importante es estar con la familia. Porque Santa sí existe. Santa sí existe. Bravo, Santa Claus no existe. Pues ya vieron. Ya vieron todos ustedes, pues los buenos deseos, y creo que todos en esta época pensamos precisamente todo eso, que pues realmente que todos la pasen bien en compañía de sus seres queridos, que disfruten estas fiestas, que le pidan muchos juguetes a Santa Claus, a los Reyes Magos también, que les pidan muchos juguetes, aunque los Reyes ya son en enero, pero bueno, también se les pide. Es más chido los Reyes Magos porque son tres, entonces imagínate, están tres más regalos. Santa Claus es uno, entonces te trae uno. Entonces a Santa Claus le pides la guitarra y a los Reyes Magos le vas pidiendo otras cosas, ¿no? Los pedales, los platillos. Así es. Pero bueno, pues de eso se trata, gente. Vamos a disfrutar de estas fiestas, vamos a disfrutar de convivir con la familia. Muchachos, saben que los quiero mucho. Muchísimas gracias a todos por permitirme enseñarles, por permitirme compartir un poquito de lo que yo he aprendido también. Y también para mí es un gusto y un placer verlos realizarse como músicos, realizarse como personas, y también que crezcan, que vayan creciendo, porque a muchos los conocí desde muy chavitos, y también es muy padre verlos cómo van creciendo. Ahora sí que son mis hijos. Pues muchísimas gracias, muchachos.
Esto es Musician Factory desde Pulso Sur Noticias. Un aplauso, por favor, para todos ustedes. Felices fiestas a todos y muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias. My doubts and fears kept me wondering if I'd always, always be in love. So many tears I cried, so much pain inside. But baby, it ain't over till it's over. So many tears I cried, I keep her love alive. 'Cause baby, it ain't over to be so many tears I cry, so much pain inside. But baby, it ain't over till it's over. So many tears we try and keep our love alive. 'Cause baby, it ain't over till it's over. So many tears I cry, so much pain inside. But baby, it ain't over till it's over. So many tears we try to keep our love alive. But baby, it ain't over till it's over. So many tears we try, so much pain inside. But baby, it ain't over till it's over. Cause baby, it is over to be over. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I try to say I'll be waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee overload. Steak knife, card shark, gun drop, boot cut. Skin that flicks is such a little DJ. Get the grip, a strip, another freeware. Turn that trick to make it a leeway. But that me, but not the way that we play. Duck down, blood bath, ribcage, soft tail,
standing in line to see the show tonight. And there's a lot on heavy glow. By the way, I try to say I'll be waiting for puncture, quick big kiss that dick. I know you want a whole one on a stripe, but now I don't have two. One bite that meat, I know you never stole one. Girl like that, but sorry to have thrown one. Some beer, mainline, cashback, hard top. Standing in line to see the show tonight. And there's a light on heavy glow. By the way, I try to say I'll be there waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee over soul. By the way, I try to say I'll be there waiting for. Ooh, I guess you never meant it. 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 Standing in line to see the show tonight, and there's a lot on heavy glow. By the way, I try to say I'll be waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee of a soul. By the way, I try to say I know from before. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on heavy glow. By the way, I try to say I'll be waiting for. Esta fue una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.